¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del automovilismo del centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos con la historia del TSI aquí en Autoclásica, pero obviamente vamos a hablar de lo que ha sido una fecha más en Urdampilleta, la octava del año organizada por la PTC. ¿Por qué fue una fecha especial? Porque arrancó mal. El día sábado a las 4 y media de la tarde se confirmó y obviamente allí estuvimos para llevar adelante toda la cobertura. Se pudo sacar el espectáculo adelante. Algunos problemas de logística en el riego del fin de semana, como así también un vuelco que se produjo en la monomarca 1100-1300, pero en definitiva, entrada a la tarde, horas de la noche, finalizó toda la actividad y allí estuvimos nosotros para contarle de qué manera se sacó adelante la octava fecha en Urdampilleta. Obviamente, con la mejor voluntad de los pilotos, de los mecánicos, como así también de toda la gente de Urdampilleta que se puso al hombro la carrera y obviamente se pudo sacar. Por lo tanto, vamos a compartir los títulos y le contamos de qué manera, a través de Velocidad Centro, en media hora se llevó adelante la octava fecha del calendario de la APTC. Auspician este programa Municipalidad de Carlos Casares, gestión Walter Torchio, Grobocopatel Hermanos, José Luis Picotto Automotores. Juan, buen inicio en Urdampilleta, ¿eh? En clasificación, en la serie. ¿Qué tal? Buen día a vos, a toda la audiencia. La verdad, como dije recién, el agradecimiento a Lucio, a Javier Rodríguez, que la verdad hacen todo en el auto. El auto de la primera carrera hasta hoy se nota que anda bárbaro. Por ahí algún error mío no ha dejado lejos de la victoria, pero bueno, siempre haciéndonos cargo de los errores y trabajando como se debe para seguir arriba del campeonato. Muy lúcido en la largada de la serie, ¿eh? Sí, la verdad hicimos una muy buena vuelta en clasificación, nos quedamos con el 1 y después en la serie elegimos el lado afuera porque estaba más engomado y bueno, pudimos hacer una muy buena largada y después hacer una diferencia y mantenerla para ver si podemos hacer la serie más rápida. ¿Y eso se mantuvo en todo el ritmo de la serie? ¿Para la final se puede sostener? Sí, no, la verdad que el auto anda impecable. Una lástima, se rompió mucho el curbón, los autos estos sufren mucho. Hay que pensar en llegar y no por querer ganar, romper y quedar afuera de la carrera. Así que vamos a ver cómo se presenta la final, pero bueno, si se puede ganar, vamos a ir por eso. Nos vemos en la final. Dale, muchísimas gracias a vos por la nota, por seguirnos todas las carreras. Déjame agradecerle a Javier, a Lucio, a todo lo que hacen en el auto. A todos mis amigos, mi familia, a mi novia que está en Junín con mi bebé. A Basti que vino hoy conmigo a las carreras y bueno, si me olvido de alguien que me disculpe. Martín, contame lo tuyo en esta serie que ganás. ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Bien, bien. Tenemos un problema de embriaje, que en la largada medio como se quedó, así que vamos a sacar caja, a revisar todo y bueno, y esperar la final, ¿no? No sé si fue la más rápida o la más lenta, no sé. ¿Ese detalle te lo había acusado antes o fue en la serie? No, en la serie, fue en la serie. Fue en la serie, así que bueno, en la largada, así que bueno, vamos a trabajar para estar en la final. ¿Revisar porque es fundamental eso para la final? Sí, no, ni hablar. Después el auto no está roto allá, lo perdono mucho en el curbón, pero bueno, esperemos acomodar el embriaje y ser partícipe de la final. Salvo ese detalle, lo demás, ¿todo bien? No, todo perfecto. Gracias a vos, vamos a regresar todo y que no se caiga nada. Nos vemos en la final. Gracias a vos y a toda la audiencia. Chau, chau. Fue
Fede, contame lo tuyo en la serie, otra vez una ganada, ¿cómo estás? Por suerte bien, la verdad que contento, el auto respondió bien, sobre todo en el sector trabado, en el sector rápido iba más ligero Gustavo, pero bueno, era un sector, si yo entraba bien en la recta sabía que al fondo se me iba a venir, pero bueno, más de eso no, calculaba que no iba a pasar, y tengo para repasar el auto. Que le pegó una goma y seguro está desalineado adelante. Así que bueno, a trabajar eso, repasar todo y esperar la final. Bueno, y eso pasó. Dos veces se te tiró por afuera en el final de la recta y ahí lo pudiste contener. Sí. No, lo veía que por afuera había muchos pozos encima del curbón. Iba a ser muy complicado. Bueno, hay que tratar de pensar un poquito también en la posición en que me encuentro. Así que bueno, a seguir de esta forma que me parece que es la correcta. ¿Se desalineó mucho el auto después del golpe? Sí, la posición de volante me cambió totalmente, así que yo calculo que se desalineó bastante. Nos vemos en la final, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Contame lo tuyo, Urquizú, ¿cómo ha sido en esta serie que has ganado? ¿Cómo estás? Bueno, cansado, la verdad, una serie complicada. Este Tavo me trajo las primeras vueltas ahí bien pegadito. Después pude hacer una diferencia, hacía un poquito mejor el curbón. Y entonces la parte trabada la podía hacer un poco más tranquilo yo y poder mantener la diferencia. La verdad que el auto está andando muy bien, así que bueno, vamos a tratar de aprovecharlo en la final. Venís con un año regular, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Venimos andando ahí adelante. Bueno, tuvimos unos altibajos a mitad de campeonato, pero bueno, sabemos que el auto está, siempre estuvo competitivo. Así que bueno, hay que tener fe que todo va a salir bien. ¿Para todas las vueltas de la final está así? Sí, la verdad que en las últimas vueltas como que agarra le fuiste. Mejor ritmo el auto, no se cae, así que bueno, eso nos da la tranquilidad que de mitad de carrera para adelante podemos llegar a ser protagonistas. Nos vemos en la final, gracias. Bueno, muchas gracias, bueno, déjame agradecerle a toda la gente que me da una mano, que me sigue en todo esto, así que bueno, para todo ello esta serie. Hospital. Continuamos ampliando y remodelando a nuevo al Hospital Municipal. Además, hemos terminado la renovación y modernización de uno de los quirófanos, provisto con la tecnología más avanzada. En Municipalidad de Carlos Casares. Gestión Walter Torchio. Grobocopatel Hermanos. Gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros, José Luis Picotto Automotores. No se larga bien y después la maniobra del fin de semana. Todo por afuera y recuperás la primera posición. Bien, paisani, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la nota. La verdad, súper contento. Largué mal. Me pasa José Luis Gauna, bien. Y después en la vuelta previa había probado por afuera, estaba húmedo, estaba lindo. Y me tiré, me salió muy bien. Me respetaron los dos de adentro. Y bueno, después de ahí le hice una buena diferencia. Me la cortó cuando entra el auto de seguridad. Pero bueno, yo tenía más auto y le hicimos una diferencia enseguida. Y bueno, nos llevamos unos buenos puntos para el campeonato. Bueno, con mucho coraje porque estás peleando el campeonato. Y esa maniobra podía salir como salió o por ahí no. Sí, pero si no la intentaba ahí que estaba húmedo, después se me iba a complicar. Sabía que era el momento, lo probé en la vuelta previa, estaba bien y bueno, me salió. Así que todo trabajo de Javier, que me da un auto impecable, del hijo Lucio, que también lo ayuda. Y bueno, ojalá que las dos carreras que quedan tengamos esta suerte. Estás teniendo un autazo, ese notón en estas últimas carreras. Nada, el auto es de la primera fecha, la verdad que anda bárbaro, no se para, que eso es fundamental. Y bueno, hay que revisar todo y bueno, tener mucho cuidado para estas últimas dos carreras que quedan. Disfrutarlo mucho, nos vemos la próxima. Dale, muchísimas gracias por la nota. Déjame agradecerle a Javier, a Lucio por el auto, a mi viejo principalmente, a todas las publicidades. Un saludo grande a mi novia que está en Junín con mi bebé. Un saludo a Basti, que esta carrera me acompañó. Así que bueno, a partir de ahora, la que quedan viene siempre. Chao. Dale, gracias. Urquizú, bien, triunfo y un campeonato que empieza a tomar color para vos. Sí, pudimos achicar un poco, la verdad que veníamos mal, perdimos la punta del campeonato hace 2 o 3 fechas, nos habíamos bajoneado un poco, bueno, gracias a la gente que tengo al lado, que no me deja bajar los brazos, hoy pudimos llevarnos la victoria acá en Gran Pilleta. Che, los 5 de arriba, qué carrerón, ¿eh? La verdad que sí, los venía mirando por los espejos, venían ahí
palo y palo. Bueno, la salida del Pescara medio que me favoreció, pues después se pusieron a pelear entre ellos dos y yo me pude escapar. Pensé que ahí se me iba a complicar, pues siempre teníamos el problema que después del pescar como que tenía una tendencia de ir de cola el auto. No, la verdad que hoy salió fantástico, traccionaba de 10, así que lo pude aprovechar de la primera vuelta hasta la última. Bueno, quedan dos finales apasionantes, Tejedor y Casares. Sí, la verdad que sí, el objetivo era ese, llegar a la última carrera con chance de pelear el campeonato. Bueno, ya para nosotros llegar con posibilidades es un logro, así que bueno, después si se da o no el campeonato es una circunstancia, pero bueno, vamos a tratar de pelear hasta el último. Nos vemos, Tejedor, gracias. Nos vemos si Dios quiere. Bueno, déjame agradecer, como dije, a toda la familia que siempre me banca y bueno, a todos los chicos del taller que me dan una mano muy grande. Miró, bien largaste y de ahí en más, monitorear por los espejos, porque también Boyero te dio una mano que se le acercó a Paulo. ¿Cómo andás? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, la verdad que muy bien. Miré nomás unos metros la primera vuelta por ahí por el espejo para ver qué podía hacer, si podía ir arriesgando o quedándome más tranquilo. Pero bueno, vi que le había hecho una luz, así que traté de clasificar todas las vueltas y me sorprendió porque el chasis, la verdad que se portó igual desde la primera hasta la última. Y bueno, con eso yo sé que tengo para defenderme bastante en la final. Estábamos mirando la carrera con parte de tu equipo y venías todas las vueltas sacándole mucha ventaja a los de atrás. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí está, esa es la idea. Me parece que ir tranquilo arriba del auto, y cuando tenés un auto así confiable y que sabés que hace lo que vos quieras, vas tranquilo. Y estamos en la última parte del campeonato donde los puntos pesan más que antes. Claro, ahora hay que aprovechar más que nada. Todo, clasificación, serie final, no puedo especular mucho porque tengo muy cerca a Campos, que también anda muy bien, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Nos vemos la final, gracias. Dale, nos vemos. Acá todo el equipo de Furriol nos está diciendo que con el viento se nos van a volar los pelos y no podemos hacer la nota. Ah, ¿viste? Eso es una buena para nosotros. No tenemos... ¿Estos de Pehuajó son así? No tenemos ese problema. Bueno, buena serie, aunque en la largada una duda ahí. Sí, la verdad que bueno, habíamos decidido largar por adentro y está un poco más suelto y bueno, nos complicamos y bueno, por suerte se recuperó rápido el primer puerto y a partir de ahí tratamos de ir rápido todo lo que más podía. Bueno, acá ajustadita, pero logras recuperar la primera posición. Sí, llegamos juntos. Bueno, aprovecho que a él veo que se le cruza el auto, entonces lo corro un poquito y pude salir acelerando antes que él. ¿Después de ese roce se desalineó el auto o no? No creo, porque el auto iba bárbaro. Había que tener un poquito de cuidado porque está muy suelto el piso, se está golpeando un poquito y bueno, la verdad que va muy bien el auto y había que tratar de no cometer un error. Va a ser una final dura, ¿eh? Sí, seguro que sí. Yo creo que nosotros este resultado es importante. Va a ser importante que largue adelante y bueno, hay que llegar lo más cerca que se pueda a la última fecha, que hay muchos puntos, así que contento. Un resultado muy bueno para nosotros. Nos vemos en la final, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, bueno, gracias a todos los chicos. La verdad que es increíble lo que trabajan en el auto. Diego, el Flaco, Martín, todos los chicos que están acá. Gracias a ellos llegamos a la peña. Bueno, a todos muchas gracias y ojalá que podamos hacer una buena final. El nuevo plan alumbrado eficiente consiste en el recambio en la vía pública de 456 luminarias de sodio de alta presión por equipos con la última tecnología LED. Continuamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida del vecino. Gestión Walter Torcio, Municipalidad de Carlos Casares. Grobocopatel Hermanos, gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar.
En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros. José Luis Picotto Automotores. Nico, largada apretada y después de ahí en más mirar por el espejo porque manejaste la situación. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes. Buenas tardes para la gente. Sí, largada, largamos todos parejitos. Salieron muy bien los coches. Me cuidé un poco en la primera vuelta porque había un poquito de barro en los dos retomes. Y una vez que se secó, lo pude aprovechar bien el auto, acelerar y hacer una distancia como para estar tranquilo. Y hacer una buena serie, expectante a ver qué pasa con la otra para ver cómo es la final. Exactamente, traté de ir lo más rápido posible como para hacer una serie ligera, a ver si podemos largar adelante a la final. Así que tenemos un buen auto, así que estamos muy, muy conformes. ¿Estable en todos los sectores del circuito está el auto? Sí, sí, muy estable, muy bien los frenos, la verdad que quedó muy bien. Así que bueno, esperar ahora que salga el resultado de esta serie. Y nada, el auto está muy bien y yo estoy muy bien, así que tranquilo. Nos vemos en la final, gracias. Dale, Mariano, gracias, saludos para todos. Ricardo, qué linda serie que se pudo hacer, ¿eh? La verdad, el auto contundente. Sí, la verdad que pegó un salto bastante importante de la carrera anterior a esta. Muy contento, muy contento. La primera vuelta complicada con el barro, no pensé que iba a estar tan brava si no hubiera pedido una vuelta, pero la vi bien a la pista y me gustó para encararlo así porque después se seca y es peor. Así que bueno, la primera vuelta la tuve medio fea, pero después bueno, pude encontrar la vuelta también al auto que me va cambiando carrera tras carrera. Y al piso, así que pudimos hacer una buena diferencia. Bueno, no alcanzó para ser rápida la serie, pero por lo menos la pudimos ganar. Bueno, la lucha de Managó, Ricciuto, eso permitió que puedas ir con tranquilidad. Sí, sí, eso me permitió ir tranquilo y poder buscarle la vuelta para poder ir rápido. Pero bueno, ya te digo, por ahí, no sé por cuánto fue más rápida la otra serie, pero seguramente por la primera vuelta que me compliqué bastante. Bueno, ¿cómo está para la final? ¿Se mantiene ese ritmo? Sí, sí, el auto mantuvo el ritmo muy bien, va bien, así que voy a hablar ahora con Heraldo Martelletti, que me está dando una mano con el chasis. La verdad que estoy agradecerle, porque el auto va mejorando carrera tras carrera. Y ahora vamos a charlar un ratito con él, a ver si tocamos algo o no, porque va realmente bien, va, o sea, casi bien. Nos vemos en la final, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Ramiro, un triunfo que tranquiliza las dos últimas del campeonato que hay que encarar, que es Tejedor y Casares. Sí, la verdad que sí. Hoy vinimos andando bien desde el principio, desde las pruebas. Y bueno, lo aproveché de punta a punta y a no regalar nada. La final largás y después a monitorear por el espejo porque la lucha desde atrás te favoreció. Sí, sí, por ahí cuidé un poco. No te voy a decir que cuidé demasiado, pero algo lo cuidé por el tema de que por ahí había algunos pozos y eso. Pero bueno, le di bastante y bueno, y se demostró en la pista. ¿La estabilidad del auto estas últimas carreras te ha mostrado que podés aspirar a sostener el 1? Sí, sí, esa es la idea. Acá se mostró, la verdad, que como estaba el piso y todo, muy, pero muy, muy buen auto. El chasis, la verdad, que espectacular. Motor, por ahí estamos todos muy parejos con el tema motor, pero chasis, hoy me parece que la diferencia la hicimos con ese tema y bueno, lo aproveché, como te dije recién, desde la mañana hasta ahora, hasta la final. Sí, se ve que en los frenajes y en los retomes el auto es mucho más estable que los demás. Sí, sí, responde bien, no patina, patina muy poco y bueno, y eso vuelta tras vuelta, aprovechándolo, marca una diferencia. Te vi acelerar antes que los demás en varios lugares, eso te permite el chasis bueno que tenés. Claro, claro, el chasis, la verdad que sí, va muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, gracias a vos, a tu gente y bueno, déjame agradecerle a todos los chicos del taller que me dan una mano grande, a todos los sponsors que también nunca los nombro por el tema de no olvidarme de ninguno, pero también si no fuera por ellos se me complicaría mucho. Bueno, a mi tío y esto va para el Mono que siempre sé que desde arriba me da una mano grande.
Ricky, un triunfo que llega en un momento especial del campeonato, porque estamos ahí al final del mismo, y un auto que te mostró pelear de aquí hasta fin de campeonato. Sí, sí, encontramos con Heraldo Martelletti, que nos está dando una mano, encontramos el chasis de poco, y bueno, Carlito, que me viene entregando un motor bárbaro siempre, Carlito Henke, la verdad que estoy súper agradecido con los dos, con todos, ¿no? Con toda la familia, con todo, porque el auto va mejorando carrera tras carrera y siempre se le hace una cosita y va mejorando. Un poco tarde, pero porque se nos fue atrasando, rompimos motor en Salazar y bueno, empezamos a aparecer medio tarde. Pero bueno, ojalá que podamos mantener este nivel y para poder llegar con posibilidad a la última carrera. Estamos lejos, pero la intención está y bueno, vamos a tratar. Se logró un auto que hoy te va a permitir ir a pelear las dos que quedan. Sí, sí, y hay más mejoras para hacer, así que vamos a tratar de hacerlas. Dentro de lo posible que podamos, que nos dé el tiempo y todo eso, vamos a tratar de hacer las mejoras que faltan. En cuanto a chasis, bueno, el motor, mantenerlo, porque el motor la verdad es que va realmente bien, así que es cuidar lo que hay. Ahora, si mejorás el chasis va a ser muy bueno, porque te vi frenar y acelerar en los lugares donde tenías que hacerlo, ¿te lo permitió? Sí, 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 el chasis tuvo un cambio importante ahora de la carrera anterior a esta y sí, la verdad que para bien el cambio. Así que bueno, no más que agradecimiento a toda la gente que colabora conmigo, la verdad que muy contento. Disfruta este triunfo. Bueno, muchas gracias. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo en el fin de semana para sacar el evento de Urdampilleta hacia adelante. Estamos hablando de Agustín Puleo, que junto a toda su gente de Urdampilleta realmente hizo todo lo posible junto a los bomberos para sacar el evento adelante y de esa manera se pudo llevar adelante la carrera. Y también a Sergio Fontana, uno de los grandes hacedores del Mouras de Carlos Casares, que colaboró muchísimo el fin de semana para poder sacar adelante esta carrera. Trabajos para destacar de lo ocurrido en la octava fecha del calendario, el sexto lugar de Matías Palma en 8.50. Muy buen trabajo de este piloto que llegó ahí muy cerquita del podio. El sexto lugar de Jorge Correa en Cafeteras, que realmente hizo una muy buena carrera. El quinto lugar de Carlos Carretoni en 1100-1300, que hizo una muy buena labor durante el fin de semana. Y también el quinto lugar de Santiago García en los TC4000 con el Torino, defendiendo los colores del Toro en la categoría mayor de lo que fue la octava fecha en Urdampilleta. Muy buen fin de semana, muy buen marco de público, entre 800 y 900 personas, teniendo en cuenta de todo lo ocurrido el fin de semana con el clima, así que salió adelante una nueva fecha del calendario y con casi 60 autos. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos el resumen de la octava fecha del calendario 2019 de todas las categorías nucleadas en la PTC. Nos reencontramos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas en efecto contenido en nuestras redes, como así también APTC. Chau, gracias y hasta entonces.